Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, profe, bien, aquí ya. Bueno, pues vamos a empezar. Compartirles la pantalla. Bueno, ahí está. Pues vamos a ver hoy el teorema de Gauss. También llamado teorema de la divergencia. Y vamos a empezar por considerar una superficie cerrada. ¿Qué entienden ustedes por una superficie cerrada? ¿Qué les viene en mente cuando dicen superficie cerrada? Que está acotada. Una posibilidad es que esté acotada, pero a ver, consideremos una semiesfera. Una semiesfera está acotada. ¿Es cerrada? No. No, ¿verdad? Le faltaría una tapa, o sea, de alguna manera trataríamos nosotros de completar algo de la esfera para ponerle una tapa, por ejemplo, un círculo en la base, y entonces ya sería una superficie cerrada. Entonces, esta no es cerrada. O que sea continua. La semiesfera es continua también, ¿no? Ay, sí, bueno, bonito. Entonces nos falta alguna característica. Entonces pensemos más como, ¿qué caracterizará a las superficies cerradas? ¿Qué otra característica se les ocurre? Desde cuando definimos curva cerrada, pues ahí era bien fácil, ¿no? Porque el principio y el final de la curva eran el mismo punto, entonces con eso la cerrábamos. Pero cuando tenemos una esfera, pues eso es como más difícil porque no tiene punto inicial ni punto final. En todo caso, tiene bordes y una superficie cerrada como que no tendría bordes, ¿no?
A ver, ¿qué otras características se les ocurren? Dice, cuando pensamos ahorita en la semiesfera, dijimos, no, pues no es cerrada. Faltaría como taparla. ¿Qué es lo que sucede cuando se tapa? ¿Cómo es que se cierran las superficies? ¿Qué es lo que ocurre cuando cerramos una superficie? A ver, fíjense, juguemos un poquito con las palabras. Cerrada, encerrar. ¿Cómo en qué piensan cuando encierran algo? Traten de formularlo en términos de conjuntos. Pues ya no nos quedan elementos del conjunto fuera de, pues sí, de la semiesfera en este caso, ya, ya considerando la tapita de abajo. Ajá, o sea, lo que sucede es que encerramos un conjunto con una superficie y entonces aislamos a ese conjunto del resto del espacio, ¿no? Eso significa como encerrarlo, ¿no? Lo aíslas del resto del espacio y entonces lo que hiciste fue dividir al espacio en dos conjuntos. Uno acotado, el que queda encerrado, y otro conjunto su complemento, lo que queda fuera. Entonces, esa es una idea pues, que desde chavitos podemos tener de encerrar algo, meterlo en una bolsa, acorralarlo, no sé, hay muchas palabras en español que nos pueden servir para dar esa idea, y esa idea pues, es algo que se adquiere desde muy pequeños, ¿sí? Cuando juegas con cosas, juegas a guardarlas, a encerrarlas, a aislarlas de lo demás, y entonces las superficies cerradas lo que van a hacer va a dividir al espacio tridimensional en dos conjuntos. Un conjunto acotado y un conjunto no acotado. El conjunto acotado es el que queda encerrado por la superficie y entonces podríamos decir en términos poco formales que una superficie cerrada divide al espacio en dos conjuntos. Entonces, vamos a tratar de escribir un poquito eso. S divide R3 en dos conjuntos. Uno acotado y otro no acotado. De omega 1 y omega 2, omega 1 acotado. Omega 2 no acotado. Y la intersección de estos dos conjuntos es el vacío. Ahí lo que estamos diciendo es que quedó dividido el espacio en esos dos conjuntos. Uno acotado y otro no acotado. Esa pudiera ser una definición más o menos simple. No vamos a meternos en la cuestión bien, bien formal de definir la superficie cerrada, sino vamos a quedarnos con esta idea intuitiva, para no entretenernos demasiado en la cuestión formal y pasar al teorema de la divergencia. Y entonces vamos a estar hablando de superficies cerradas. Por ejemplo, el conjunto de las X, Y, Z, tales que X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada es igual a R cuadrada. Eso define
una superficie cerrada. O sea, esta es una esfera, radio R, con centro en el origen. Eso forma una superficie, digo, es una superficie cerrada, porque el conjunto X, Y de las X, Y, Z, tales que X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada es menor que 1, es un conjunto acotado, y el conjunto de las X, Y, Z, tales que X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada es mayor que 1, es no acotado. Esto sería el interior de la esfera. Y esto el exterior. Entonces, al conjunto acotado le vamos a llamar el interior. Al conjunto no acotado le llamamos exterior. Y entonces, pues vamos a tener un montón de superficies cerradas. Por ejemplo, un cubo. Las caras del cubo, o sea, no el interior del cubo, las caras del cubo, lo que forman también es una superficie cerrada. ¿Cómo queda dividido el espacio? Bueno, pues el interior del cubo, el exterior del cubo, el interior es acotado, el exterior no es acotado. Ahora, consideren ustedes la siguiente superficie. Tomen el conjunto de las X, Y, Z, tales que A por X más B por Y más C por Z es igual a una constante K. ¿Eso describe una superficie? ¿Reconocen esa ecuación? Un plano, efectivamente, ya, eso es un plano. Un plano es una superficie cerrada. No es una superficie cerrada, porque fíjense, formamos el conjunto omega 1, el conjunto de las X, Y, Z, tales que AX más B, Y más C, Z es mayor que K. Y el conjunto omega 2, el conjunto de las X, Y, Z, tales que AX más B, Y más C, Z, es menor que K. Estos dos conjuntos son ajenos. El espacio queda dividido en esos dos conjuntos, o sea, la unión de estos dos junto con la superficie, o sea, con el conjunto en el que se satisface la igualdad. Esos conjuntos forman todo R3. Entonces queda dividido en dos conjuntos, pero tanto omega 1 como omega 2 son no acotados. Entonces, efectivamente, esa superficie divide al espacio en dos, pero uno de ellos no es un conjunto acotado. Entonces, esa superficie no se cierra. Entonces, ese plano no es cerrado. Consideren ustedes ahora otro ejemplo. Tomemos la siguiente superficie.
conjunto de las x, y, z, tales que z es igual a x cuadrada más y cuadrada, y x cuadrada más y cuadrada es menor o igual que 1. ¿Es eso una superficie? No es un cilindro, esa ya la conocen bastante bien, la usamos como ejemplo en muchos momentos. Un paraboloide, ¿no? Ahora, ese paraboloide no es una superficie cerrada porque no divide al espacio en dos pedazos, uno acotado y otro no acotado. Le faltaría la tapa, entre comillas, para que fuese un conjunto, digo, una superficie cerrada. Pero como no dice ahí que contenga la tapa, sino solo que X y Y están dentro de un disco, de un círculo de radio 1 con siempre en el origen, y la Z es igual al radio al cuadrado, entonces eso lo que nos genera es un paraboloide de revolución. Entonces, este no va a dividir el espacio en dos conjuntos. Ni siquiera es como un plano que divide al espacio en un lado del plano y otro lado del plano, sino que esto pues, no divide al espacio de ninguna manera. Entonces, no es una superficie cerrada. Bueno, entonces vamos a calcular ahora integrales de superficie sobre superficies cerradas. Entonces, vamos a hablar de cosas de este estilo. Estas integrales de superficie. Y vamos a hacerlo sobre superficies cerradas. Recuerden ustedes que cuando nosotros queremos calcular una integral de superficie, necesitamos dar una parametrización. Y esa parametrización define una orientación de las superficies. Hay superficies que no son orientables, superficies que sí son orientables. Y si hablamos nosotros de superficies cerradas, pues vamos a tener superficies que sí son orientables porque perfectamente podemos distinguir nosotros un lado y otro. El lado de fuera de la superficie, o sea, el lado del conjunto que no es acotado, y el lado de adentro de la superficie, el lado interior, que es el conjunto acotado. Entonces, nosotros podemos orientar las superficies definiendo el vector normal a la superficie como la normal exterior o la normal inferior. Recuerden ustedes que las integrales de superficie cambiaban de signo dependiendo de la orientación. Con una orientación tienen un signo, con la orientación opuesta tiene el signo opuesto. Entonces, cuando nosotros hablemos de superficies cerradas, van a ser orientables y podemos decir que están orientadas de acuerdo a su normal exterior, incluso inferior es interior. De acuerdo a su normal interior. Entonces, siempre las vamos a poder orientar de esta manera. Por ejemplo, vamos a calcular una integral de superficie sobre una superficie cerrada, va a ser una esfera, y consideren ustedes la función f de x, y, z
igual a el vector x, y, z entre la raíz, o lo poner mejor así, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medios. Entonces pensemos en esa función y en una superficie S que va a ser una esfera de radio R con centro en el origen. Bueno, entonces tomamos esa función y calculemos la integral de superficie con la normal exterior, o sea, orientémosla de acuerdo a su normal exterior. Y entonces la integral de superficie de f de x, o así, f de x y z, punto de n, recordemos quién era de n, calculémosla con la orientación, con la normal exterior. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos para realizar esa integral de línea? Utilizando esta notación, esta de aquí, nosotros tenemos que calcular quiénes son d cuña de z, dz cuña de x cuña de y, y recordemos que estaba dada por unos jacobianos. Para calcular esa integral, necesitamos calcular los jacobianos de y, z, respecto de los parámetros. Vamos a poner de una vez los parámetros, vamos a parametrizar esa superficie y vamos a utilizar la parametrización común basada en las coordenadas esféricas, y entonces tenemos que x es igual a r seno de teta coseno de phi, y igual a r seno de teta seno de phi, y z igual a r coseno de teta. Bueno, si damos esta parametrización, entonces esto sería de y de z, sería el jacobiano de y z respecto de teta y de phi, por d teta de phi. Los jacobianos son determinantes. Entonces, recordemos, esto ya lo hicimos varias veces. Recordemos cómo eran estos determinantes. En la primera columna ponemos la parcial de yz respecto de teta. Entonces, derivamos y respecto de teta. Lo voy a escribir aquí. Parcial de y respecto de teta. Parcial de z respecto de teta. Parcial de y respecto de phi. Y parcial de z respecto de phi. Me falta de teta de phi. Entonces esto va a ser igual aquí. Parcial de y respecto de teta. Sería r coseno de teta seno de phi. Luego parcial de z respecto de teta menos r seno de teta, luego parcial de y respecto de phi, me quedaría r seno de teta coseno de phi, y parcial de z respecto de phi, cero. Entonces esto va a ser igual a qué cosa. Esto por esto me da cero, esto por esto me da r cuadrada, va a quedar con signo positivo, r cuadrada, seno cuadrado de teta, seno de phi. Ya está, de teta de phi. Hasta donde aquí me faltó este de teta de phi. Teta de phi. Ahora
tengo que calcular el producto de dz con dx en ese orden. Esto va a ser la parcial, digo, así igual si el jacobiano de zx respecto de teta y de phi. Ahora ya no voy a escribir esta parte, ya sabemos que son las parciales correspondientes, aquí iría parcial de z respecto de teta, parcial de x respecto de teta, parcial de z respecto de phi y parcial de x respecto de phi, y vamos a escribirlas de una vez. Entonces la parcial de z respecto de teta es menos r seno de teta. Parcial de x respecto de teta es r coseno de teta seno de phi. O parcial de z respecto de phi, 0. Y parcial de x respecto de phi sería menos r seno de teta seno de phi de teta de phi. Hacemos los productos del determinante, este por este, nos quedaría r cuadrado, seno cuadrado de teta, seno de phi. Y luego, este por este nos da cero, entonces aquí nos quedaría este de teta y de phi. Si se parecen mucho estos dos, la diferencia es que uno es seno y en el otro es coseno. Finalmente, tercer producto cuña sería de x cuña de y, que es el jacobiano de x y respecto de teta de phi, teta de phi. Sería la parcial de x respecto de teta. Parcial de x respecto de teta, r coseno de teta coseno de phi. R seno de teta seno de phi. Parcial de y respecto de teta es r coseno de teta seno de phi. Luego parcial de x respecto de phi sería menos r seno de teta seno de phi, perdón, seno de phi. Menos aquí, vamos a revisar. Ya por la duda, entonces derivamos esta respecto de phi. Sería r seno teta menos seno de phi. Entonces, menos r seno teta seno de phi. Y luego la parcial de r, digo de y respecto de phi. Sería r seno de teta, seno de phi. Teta de phi. Y esto que va a ser igual, desarrollamos el determinante, nos queda r coseno de teta, coseno de phi, por r seno teta, coseno de phi, nos queda r cuadrada, coseno de teta, seno de teta, coseno cuadrado de phi, y luego más, ¿por qué más? Aquí hay un menos, nos quedaría r cuadrada, coseno de teta, seno de phi, digo seno de teta, seno cuadrado de phi, de teta, factorizamos esto y pues, factorizamos esto, es factor de coseno cuadrado más seno cuadrado, pero coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, nos queda r cuadrada, seno de teta, de phi. Y ya está, ya están los tres productos cuña. Bueno. Ahora tenemos que ver qué orientación nos da esta parametrización. Acuérdense, dependiendo de cómo escojamos nosotros
las variables, las funciones con las que parametrizamos, nos va a dar una orientación. Para saber qué orientación tiene, pues escojamos un punto en, por ejemplo, el octante donde X, Y y Z son positivos, y entonces la normal exterior en a la esfera en el primer, bueno, no es tanto el primer octante, el octante donde todas las coordenadas son positivas, nos va a dar una normal que va a apuntar alejándose del origen. ¿En qué dirección? En dirección radial. Entonces, la normal debe tener las tres constantes, digo, las tres X, Y y Z positivas. Entonces, tomemos, por ejemplo, con eso, con los signos nada más. En ese octante, lo que tenemos, octante con X, Y, Z mayores que C. Dijimos que es R seno teta coseno de phi, que igual a R seno teta seno phi, y Z igual a R coseno de teta. En este octante, ¿cómo son los ángulos? Teta está en el intervalo, si queremos que sea explicante mayor que cero, sería este cero y medios. Y phi estaría en el intervalo, fíjense, phi es el que da la vuelta completa, es el ángulo que se mide respecto del eje Z de la proyección del punto sobre el plano XY. Entonces, este ángulo estaría también entre 0 y pi entre 2. Ahora, ¿cómo salieron estos jacobianos? Este es positivo, esto es positivo, nos queda coseno de phi. En el intervalo entre 0 y pi entre 2, el coseno es positivo. Entonces, esta es una de las componentes del vector normal. Entonces, este es positivo. Esa componente, que es la componente y, o sea, la componente x, el vector normal, es positiva. R cuadrado, seno cuadrado es positivo. Seno de phi en ese intervalo también es positivo. Entonces van dos positivas. Y la tercera componente, ¿cómo es? R cuadrado, que es positivo. El coseno es positivo, porque teta está entre 0 y pi medios. El seno es positivo, está entre 0 y pi medios. Las tres componentes nos salen positivas. Entonces, la orientación que tiene hacia el exterior. Es decir, este vector es la normal exterior de ese. Entonces ya tenemos la orientación de la superficie. Entonces, bueno, con esa orientación, ahora calculemos la integral de superficie. La función con la que parametrizamos S es una función que va a ir de qué conjunto, del 0 pi, es el intervalo en el que varía teta, cruz 0, 2 pi, que es el intervalo en el que varía phi, en R3. Entonces es una función de R2 en R3. Ahora, la integral de superficie sobre S de F punto de N, ¿cómo va a ser? Pues va a ser una integral de 0 a 2pi, de la integral de 0 a pi. ¿De quién? De la función que dijimos. ¿Qué función era? Vamos a recordar. ¿Sí? Aquí está. Es esta función. X entre esto
y entre esto, z entre esto. Entonces tendríamos x entre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a 3 medios. Oiga, profe, ¿por qué los límites de integración los puso así y no primero puso 0 a pi y luego de 0 a 2 pi? Ah, bueno, es que todavía no escribo de teta y de fi. Ah, buen punto, ok. Entonces yo los puedo poner como quiera. Sí, bueno, sí, ahorita todavía, sí, ya lo entendí. Los puedo intercambiar, ¿no? Al final, finalmente. Ajá, entonces okay. Nada, tengo que poner bien buzo al final de poner de teta y de fi en el orden que corresponde, ¿no? Ok, gracias. Sería de teta y luego sería de fi. Sí. Bueno, entonces, vamos a ver cómo nos quedaría esta integral. Pero fíjate que en realidad, si pongo x, y y z, todavía no estoy poniendo la parametrización, entonces estoy cometiendo un errorcillo aquí, que aquí no debo poner todavía límites de integración, sino tengo que poner que es todavía sobre la superficie S, como sea que esté parametrizada. Lo que quería escribir era esto. ¿Cuál va a ser concretamente la integral que vamos a calcular? Denominador es el mismo, aquí le pondría de z de x, le faltaría z entre esto. Esto. Aquí de x una de y. Ahora el siguiente paso, ¿cuál es? Ahora sí, escribirlo en términos de la parametrización. Aquí me va a quedar un chorizotote. Ahora sí le pongo de 0 a 2 pi. De 0 a pi. Y ahora tengo que poner x entre esto que está aquí. Ahora fíjense, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, pues es el cuadrado del radio, ¿no? Y como es una esfera de radio r, pues entonces me quedaría r elevado a qué potencia. Esto sería r cuadrado, con este medio, me daría r al cubo. Entonces aquí me quedaría r al cubo, y arriba me quedaría x, que es r seno de teta, o seno de phi, el jacobiano de y de z, bueno, el producto cuñado de y de z, nos quedó r cuadrada seno cuadrado coseno de phi, r cuadrada seno cuadrado coseno de phi, más ahora y, es r seno de teta seno de phi, entre r al cubo por r cuadrado seno cuadrado de teta, y aquí nos quedaba seno de phi, más finalmente z entre r al cubo, era r coseno de teta entre r al cubo, y el jacobiano, el producto cuña, nos quedó r coseno de teta seno de teta, r seno de teta seno de teta de phi, y está en el orden correcto porque el intervalo de 0 a pi es en el que varía teta, el intervalo de 0 a 2 pi es en el que varía phi. Entonces ya está. Ahora aquí se van a simplificar un montón de cosas.
¿Cómo nos queda entonces? Vamos a ver. Aquí tengo R, R cuadrado, R al cubo, con R al cubo se cancela. Lo mismo aquí, lo mismo aquí. Aquí me faltó un cuadrado. Entonces se van a cancelar las R's y me van a quedar nada más las funciones trigonométricas. Ahora, otra cosa que va a estar bien es que aquí me va a quedar seno de teta por seno cuadrado, seno cúbico. Aquí me queda coseno por coseno, coseno cuadrado. Aquí me queda seno de teta por seno cuadrado de teta, seno cúbico, seno cuadrado. Entonces me quedaría coseno cuadrado más seno cuadrado, porque el factor es el mismo. Aquí y aquí, lo que tiene que ver con teta es igual. Entonces esto se va a simplificar y me va a quedar igual aquí al integral de 0 a 2pi. El integral de 0 a pi, ¿de quién? La R desaparece, seno cúbico de teta, por coseno cuadrado más otro por seno cuadrado, me queda nada más seno cúbico de teta, más ¿cuánto? Aquí las R desaparecieron, me queda coseno cuadrado por seno de teta, seno cuadrado de teta, seno de teta, de phi. Pero fíjense que aquí puedo factorizar seno de teta, entonces esto me quedaría igual a la integral de 0 a 2pi, de la integral de 0 a pi, de seno de teta, que multiplica a seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta de phi. Lo que está dentro del paréntesis vale 1. Esto es 1. Se simplifica un montón y me queda igual a la integral de 0 a 2pi, de la integral de 0 a pi, de seno de teta de phi. Ahora, ¿cómo integramos la función seno de teta? Es muy fácil porque la derivada del coseno de teta es menos seno de teta. Entonces sería menos coseno de teta evaluado entre 0 y pi de phi. Ya está integrado respecto de teta. Ahora, ¿cuánto vale el coseno en pi? Vale menos 1, menos menos 1, 1. Y luego el coseno en 0 vale 1, pero hay que restar esto con signo cambiado, total que me quedan 2, ¿no? Entonces esto va a ser igual a la integral de 0 a 2pi de 2 por de phi. 2 por la integral de 0 a 2pi de phi, y esa integral vale 2pi, que es la integral de la constante igual a 1, entonces esto me queda igual a 4pi. Y ya está. Hemos terminado la integración. Y fíjense que salió una cosa interesante, curiosa. No depende del radio. Dijimos una esfera de radio R. ¿Y cuánto vale R? Lo que sea, como no dijimos cuánto valía, pues vale para cualquier R. Entonces tengo esta esfera de radio R con centro en el origen. Y entonces la integral me salió 4pi. O sea que para cualquier esfera me va a dar lo mismo. Entonces, esa integral de superficie tiene el mismo valor para todos los radios. Vamos a ver que esa integral es una integral importante, o sea, esa función es súper importante. Creo que algo ya les mencionó Ken ayer, que es una función predilecta en la física. Hay muchas leyes físicas que tienen que ver con esa función, y entonces vamos a ver también la ley de Gauss, cómo nos puede servir para enunciar leyes de la física basadas en esa función. Bueno, entonces ya tenemos el valor de esa integral. Es un ejemplo de integración sobre una superficie cerrada, orientada de acuerdo a la normal exterior. Y vamos a hacer el receso de una vez y regresamos a hacer otra integral.
Entonces, son 10 para las 10. A las 10 regresamos.
Bueno, vamos a continuar. Primero otra vez la pantalla, la tableta. Bueno, ahora vamos a hablar de cierto tipo de regiones en R3 y vamos a hablar de regiones que estén delimitadas por gráficas de funciones. Si son gráficas de funciones, vamos a ver cómo se parametrizan, vamos a construir superficies cerradas, pero basadas en gráficas de funciones. Entonces vamos a hablar primero de lo que son las regiones de tipo 1. Entonces van a ser regiones omega, que van a ser el conjunto de X, Y, Z, tales que X y Y están en un conjunto que le voy a llamar omega de X, Y. Y F1 de X, Y es menor o igual que Z, menor o igual que F2 de XY. Es decir, que la coordenada Z está delimitada por las gráficas de dos funciones. Entonces yo puedo construir una región, por ejemplo, una esfera, sería una región de tipo 1, porque esta esfera omega la puedo escribir como el conjunto de las X, Y, Z, tales que X y Y están en la vecindad de radio 1 con centro en el origen, pero esta vecindad está en su conjunto de R2, o sea, es una vecindad plana, no una vecindad tridimensional. Y va a ocurrir que menos la raíz cuadrada de 1 menos X cuadrado menos Y cuadrado es menor o igual que Z, menor o igual que la raíz de 1 menos X cuadrada menos Y cuadrado. O sea, está entre la raíz negativa y la raíz positiva. Entonces, una esfera es una región de tipo 1. ¿Cómo nos quedaría? Nos queda un conjunto en el que varían X y Y, que sería este omega XY. Y la Z está delimitada, está acotada por dos funciones. Esta función que sería F1 de XY y esta que sería F2 de XY. Entonces, esta sería una región de tipo 1. Otras regiones de tipo 1 pudieran ser, por ejemplo, un cubo del lado 2A con centro en el origen. Entonces, omega pudiera ser el conjunto menos A cruz menos A cruz menos A. Ese es el cubo del lado 2A con centro en el origen. Ahora, ¿será una región de tipo 1? Bueno, lo que nos dice aquí, o sea, esto sería para la X, esto sería para la Y, esto sería para la Z. Entonces, omega lo puedo escribir como el conjunto de las X, Y, Z, tales que X, Y está en menos A cruz menos A, y Z satisface la siguiente desigualdad, menos A menor o igual que Z, menor o igual que A. Esta sería la función 1. ¿Cuál función? ¿Dónde están X y Y? Bueno, pues es una función constante. Esta es otra función constante, este es F1, este es F2, y entonces con esto vemos que un cubo es una región de tipo 1. ¿Cómo veríamos en general las regiones de tipo 1? Dejen intentar hacer un dibujo, a ver si me sale. Voy a tener aquí
omega xy. Y sobre este conjunto, ¿qué es lo que vamos a tener? Tendría la gráfica de una función. Por debajo de este, tendría la gráfica de otra función. Algo así. Y entonces el conjunto sería lo que está debajo de esta y arriba de esta otra. Esta sería la gráfica de F2 de XY. Esta es la gráfica de F1 de XY. Y entonces los conjuntos de tipo 1 son los que se pueden escribir así. También se llaman conjuntos XY proyectables. O sea, este lo proyectamos sobre XY, este lo proyectamos sobre XY, por eso se llaman conjuntos XY proyectables. ¿Quién es omega? Omega es lo que queda adentro de esto. Estos conjuntos estarían delimitados por una superficie cerrada. ¿Por qué cerrada? Porque es el interior, el conjunto omega es el conjunto interior, el que está acotado, y el conjunto exterior, que es todo lo que no es omega, está no acotado, y entonces la superficie que delimita al conjunto omega son estas tapas, que son gráficas de funciones, y la superficie lateral, que es como una especie de cilindro, nada más que los bordes son curvas, que no necesariamente son planas ni son semicircunferencias, sino que estas curvas proyectadas sobre el plano XY nos dan la frontera de omega, y sobre estas paredes pues tenemos esas paredes que son verticales. ¿Quedó claro lo que es entonces un conjunto de tipo 1? Sí. Bueno. Sí, conjuntos de tipo 1, pues debe haber de tipo 2, ¿no? Y de tipo 3. ¿Cómo dirían ustedes que son los conjuntos de tipo 2, por ejemplo? ¿Podrían definir un segundo tipo de conjunto? Sí. Se parece al de tipo 1, pero está, bueno, F1 y F2 ya no van a estar horizontales, sino verticales, como si los rotáramos, ¿no? Exactamente, sería como si los rotáramos. Entonces, un conjunto de tipo 2 sería un conjunto omega, que sería de X, Y, Z, tales que, ¿qué? A ver, traten ustedes de escribir la definición. O sea, denle vuelta a eso. Coloque, por ejemplo, el eje Z, donde está el eje Y. O el eje X. Sería como que XZ está en omega XZ. Eso es. ¿Y qué pasa con la Y? F1 de XZ es menor o igual que Y. A su vez, Y es menor o igual que F2. Sí. F2 de XZ. Eso es, muy bien, Natalia. Exactamente, así sería, ¿no? Ese se llamaría un conjunto XZ proyectable. Entonces, estaría acotado por gráficas de funciones de X y de Z. Entonces, en el eje Y tendríamos tapas que son como gráficas de funciones y en la dirección del eje Y tendríamos lados que son paralelos al eje Y. Entonces, lo que tú decías, como el anterior, pero en lugar del eje Z ponemos el eje Y.
¿Cómo definiríamos un conjunto de tipo 3? X, Y, Z, tal es que qué. Ahí podría ser que tales que Y, Z pertenecen a omega Y, Z. Eso es. Y con Y que está entre F de X, Y, Z 1 y 2. F 1 de X, Y. Y aquí, perdón, esto también no es de X, Y, ¿no? ¿Qué variables son aquí? Y y Z. Y Z. Entonces la X está entre dos funciones de Y y de Z. Bueno, entonces tenemos los conjuntos de tipo 1, tipo 2, tipo 3. Y vamos a definir un conjunto de tipo 4. Y dirían ustedes, no, pues ¿cómo si ya se nos acabaron los ejes? Bueno, los conjuntos de tipo 4 son los que son de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3, simultáneamente. Entonces sería un conjunto que es de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Podrían dar un ejemplo de un conjunto de tipo 4? ¿Una esfera? Una esfera, exactamente. Como es simétrica, pues podemos considerar que tiene tapas, o sea, semiesferas, arriba y abajo, a la derecha, a la izquierda, adelante y atrás. Entonces, una esfera sería un conjunto de tipo 4. Otro ejemplo. ¿También puede ser un cubo? Un cubo, el mismo que vimos hace ratito, ¿no? Es de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. Entonces va a haber conjuntos que sean de ese tipo. Un elipsoide también sería un conjunto de tipo 4. Un paraboloide con tapa sería un conjunto de tipo 4. En fin, podemos tener un montón de ejemplos de conjuntos de ese tipo. Bueno, una vez que hayamos definido esos tipos de conjuntos, ahora sí vamos a enunciar el teorema de la divergencia. También se llama el teorema de Gauss. O si consultan ustedes libros rusos, lo que van es a ver que se llama Teorema de Ostrogradsky. Resulta que el tal Ostrogradsky enunció ese mismo teorema sin estar enterado de lo que había hecho Gauss, lo hizo como 50 años después, por eso es que se atribuyen los nombres al primero que lo enuncia. Sin embargo, se le reconoce también a Ostrogradsky el haber llegado a ese teorema. Lo hizo después de que lo hizo Gauss, pero sin conocer el trabajo de Gauss. Entonces, llegó por sus propios medios a ese teorema. Y bueno, los rusos, que son muy nacionalistas, siempre le llaman teorema de Ostrogradsky-Gauss. Primero Ostrogradsky, luego Gauss. Aunque cronológicamente haya sido distinto. Bueno, finalmente eso no importa mayormente. Entonces, el teorema de la divergencia va a ser una especie, otra vez, como de teorema fundamental del cálculo. ¿En qué sentido, como el teorema fundamental del cálculo, que vamos a tener la integral de una derivada, un tipo especial de derivada, y nos va a relacionar esa derivada con la integral de esa derivada con una integral sobre el conjunto que delimita al conjunto donde se está integrando? En lugar de decirlo con palabras, lo voy a escribir.
y es lo siguiente. Entonces vamos a hablar de una función, sea f, de un conjunto omega, subconjunto de R3, en R3, f de clase C1 sobre el conjunto omega. ¿Qué quiere decir de clase C1? Recuerden, derivadas parciales continuas. F de clase C1 en omega. Y entonces, omega de tipo 4. Entonces, lo que va a ocurrir es que la integral sobre el conjunto omega de la divergencia de f va a ser igual a la integral sobre la frontera de S, que es una superficie cerrada. El conjunto tipo 4 tiene que ser acotado, porque las funciones tienen que ser continuas. Por cierto, eso me faltó ponerle aquí, en estas funciones F1 y F2, continuas, en omega xy. Aquí F1, F2, continuas, en omega z. Aquí F1, F2, continuas, en omega z. Bueno, entonces, la integral de la divergencia de F va a ser la integral de superficie sobre la superficie cerrada, ¿de quién? De F, de X, Z, punto D. Entonces, vean cómo nos relaciona una integral triple de una especie de derivada de la función con la integral de la función, pero no sobre todo el conjunto, sino sobre la frontera del conjunto. Vamos a ver después, cuando veamos formas diferenciales, en qué se parecen los teoremas que hemos visto, el teorema fundamental del cálculo, el teorema que nos decía que la integral de un gradiente de una función es la función evaluada en los extremos de una curva, el teorema de Green, el teorema de Stokes y este teorema de Gauss. En realidad, todos esos teoremas son uno mismo, pero en un contexto mucho más amplio. O sea, lo que va a suceder es que se nos abre el panorama y vamos a ver que todas estas cosas que tienen una regularidad, efectivamente lo que están expresando es una regularidad bien profunda de cómo son las integrales y las derivadas, y que son operaciones opuestas en muchos contextos distintos. Bueno, recordemos quién era la divergencia de una función. Entonces, la divergencia de f de x, y, z era el producto simbólico de esto. Las tres componentes de la función f son f1, f2, f3. Entonces, esto sería la parcial de F1 respecto de X, evaluada en X y Z, más la parcial de F2 respecto de X en X y Z, más la parcial de F3 respecto de, aquí no sé, aquí, respecto de Z, en X, Y y Z. De forma tal que esta integral triple, la del lado izquierdo, en el teorema de la divergencia, es esto,
ya no le voy a poner que esté evaluado en x y z para que me quepa, sino que es un chorizo gigantesco. Y esto va a tener que ser igual a una integral de superficie sobre omega, sobre la frontera de omega, de f1, de y, de z, más f2, de z, de x, más f3, de x, de y. Ahora, la demostración del teorema la vamos a hacer de la siguiente forma. Si nosotros probamos las siguientes tres igualdades y luego las sumamos, vamos a tener el teorema de la divergencia. Bueno, entonces tenemos estas tres integrales. Si yo pruebo cada una de ellas por separado y sumo, pues me da el teorema de la divergencia. Entonces vamos a calcular la tercera integral. No sabemos por qué la tercera y no la primera. De hecho, los argumentos que demos para esta van a ser igualitos para las otras dos. Entonces vamos a calcular esta tercera integral. Va a ser relativamente fácil que nosotros veamos cómo es esta tercera integral. Y si probamos esa, de manera análoga vamos a probar para las otras integrales. Bueno, entonces como dijimos que la región es de tipo 4, entonces es XY proyectable. Entonces vamos a utilizar aquí que es XY proyectable. ¿Por qué XY? Pues por esto. Aquí necesitaríamos que fuera XZ proyectable. Aquí necesitaríamos que fuese YZ proyectable para poder calcular esta integral, esta otra integral, de una manera sencilla. Entonces, como el conjunto es de tipo 4, se va a poder proyectar en las tres direcciones distintas. Y entonces, para este utilizamos una proyección, para este utilizamos esta otra proyección y para esta otra igualdad utilizamos la tercera proyección. Bueno, entonces supongamos que es de tipo 1. Más bien nuestra hipótesis nos dice que es de tipo 1, ¿no? Como omega es de tipo 1, entonces omega es el conjunto de las x, y, z, tales que x, y está en omega x, y le voy a cambiar aquí la notación, como estoy utilizando f1, f2 y f3, le voy a llamar phi 1 de x, y, menor o igual que z, menor o igual que phi 2, bueno, entonces la integral triple sobre el conjunto omega de la parcial de F3 respecto de Z de X de Y de Z, puedo cambiar el orden de integración. Y entonces poner aquí más bien que sea de z
de x de y. En las integrales triples no hay problema de cambiar el orden de integración con que se nos cambie la orientación, porque esas integrales no son orientadas, no son sobre superficies, sino son sobre todo un volumen. Cuando hable yo de integrales de superficie, entonces sí me tengo que poner buzo con la orientación. Bueno, entonces, esto sería la integral sobre omega xy de la integral de phi 1 de xy a phi 2 de xy. Aquí estoy utilizando el teorema de Fubini, de la parcial f3 respecto de z de x de y. Ahora, ¿qué nos dice el teorema de Fubini? Considera x y y constantes e integra respecto de z. Aquí estas derivadas respecto de z, x y y son constantes. Entonces, la integral de una derivada de una función, entonces la función evaluada aquí menos la función evaluada aquí. Entonces, esto me quedaría igual a la integral sobre omega xy de f3 evaluado en xy, coma phi 2 de xy menos f3 evaluada en xy, phi 1 de xy. Y esto integrado respecto de x y respecto de y. Voy a separarlo en dos integrales. Entonces, es la integral sobre omega xy de f3 de xy, phi 2 de xy, de x de y, menos la integral sobre omega xy de f3 xy phi 1 xy de x de y. Ahora fijémonos en la primera integral. Aquí está. O sea, lo que yo quiero probar, de acuerdo a lo que tenía yo aquí, quiero probar esto, esto, y, pero este es un integral de superficie, y esta integral de aquí es un integral de superficie. Pues en principio es una integral doble, aunque las integrales de superficie se vuelven integrales dobles cuando se da una parametrización. Entonces, esto será algo así como una función evaluada sobre una superficie, pues habría que ver qué parametrización es la que damos de la tal superficie. Entonces, la superficie en la que pudiera estarse evaluando sería algo así como la gráfica de la función phi 2. Entonces, si yo doy la parametrización x igual a x, y igual a y, y z igual a phi 2 de xy, pues esa es una parametrización de una superficie. Ahora, ¿cómo me queda esa superficie dada paramétricamente? Bueno, pues me quedaría de qué forma. Me quedaría, tendría que dar yo quiénes son de x de y, o sea, estos productos cuña, de y de z y de z de x. Ahora, ¿cómo encontraría eso? Bueno, pues hay que sacar los jacobianos. Entonces tendría de y de z sería el jacobiano de y z respecto de x y y, multiplicado por dx y dy. Acuérdense quiénes son los parámetros, son x y y. Es una parametrización bien simple. Estas son mis dos variables, y la tercera componente es la que resulta en función de las primeras dos. Bueno, pues entonces, esto sería el determinante ¿de quién? De y respecto de x. Y respecto de x, cero, porque son variables independientes. Luego de z,
respecto de x. Aquí sí, sería la parcial de phi 2 respecto de x. Luego, parcial de z respecto de x. Parcial de phi 2, perdón, respecto de y. Parcial de phi 2 respecto de y. Y luego, parcial de... No, perdón, sí. Parcial de z respecto a la segunda variable, está bien. Y luego, es cierto, estoy mal aquí. Aquí no va este, este va abajo. ¿Qué es lo que tengo que poner en esta posición? Sería la parcial de esta respecto de x. Entonces sería... haciendo bolas. Aquí, parcial de y respecto de x. Aquí, parcial de z respecto de x. Aquí está. Luego, parcial de z respecto de x, luego parcial de z respecto de y, parcial de phi 2 respecto de y, y luego parcial de z arriba va la parcial de y respecto de y, ¿no? Ahí donde borramos. Tú no hiciste bolas, yo sí. Entonces aquí va un 1. Parcial de y respecto de y, 1. Y aquí abajo, ¿qué es lo que vendría? La parcial de z respecto de y. Sería parcial de phi 2 respecto de y. ¿Y esto cuánto nos da? Nos da esto por este 0 y esto por este menos parcial de phi 2 respecto de x. Ahora tendríamos dz de x. Es el jacobiano de z, x respecto de x y de y. De x de y. Entonces, ¿qué va en esta posición? Parcial de z respecto de x. Parcial de phi 2. Respecto de x. Luego, parcial de x respecto de x. 1. Luego, parcial de z respecto de y. Parcial de phi 2 respecto de y. Y luego, parcial de x respecto de y. 0. Y entonces, ¿esto cuánto nos da? Menos parcial de phi 2 respecto de y. Y finalmente, dx de y es el jacobiano de xy respecto de xy. Y, digamos, 1, 0, 0, 1, el parcial de x respecto de x. De x respecto de x, 1, parcial de y respecto de x, 0, parcial de y respecto de x, 0, y parcial de y respecto de y, 1. Y entonces esto es igual a dx de y. Bueno, pues entonces, ¿será esto que está aquí una integral de línea? ¿De qué función? ¿De una integral de superficie? ¿De qué función? ¿Sobre qué superficie? Bueno, pues vamos a ver si esto es efectivamente una integral de superficie. ¿Cómo tiene que calcularse esta integral de superficie? Puede ser la integral de superficie de la función 0, 0, f3 sobre la superficie definida por x, y, phi 2 de x, y. Y entonces, ¿cómo nos quedaría? Sería la integral ¿de quién? De f3, de x, de y, evaluada sobre esa superficie.
y esto sobre qué conjunto, sobre el conjunto en el que varían x y y, que es omega x y. Entonces, tendría la, bueno, perdón, aquí todavía no he puesto parametrización, aquí sería, vamos a llamarle S2, es como la tapa superior. Aquí ya le voy a poner la parametrización, sería omega XY de F3, XY, evalúo sobre la superficie, o sea, aquí ya estoy evaluando sobre la superficie, F2 de XY, igual a quién, digo por DXY, DX de Y, me queda así. Entonces, este término que tenemos aquí, este sí es una integral de superficie. ¿Cómo me quedaría? Así, F3 de X de Y, utilizando, construyendo esta función, 0, 0, F3. Entonces, esto sí es una integral de superficie. Si es una integral de superficie, sería sobre la tapa superior del conjunto omega y análogamente la integral sobre S1 de F3 de X de Y son las mismas cuentas, no más que la superficie es distinta, la parametrizamos de otra, es otra superficie, me quedaría omega XY de F3 de XY phi 1 de XY, que sería la tapa inferior, de X de Y. Ahora, ¿a qué llegué? Que esto es una integral de superficie, esto también es una integral de superficie, y tengo la diferencia de estas dos integrales de superficie. Ahora, ¿cómo quedan los vectores normales? ¿Cómo seguía la orientación de estas superficies con la parametrización que he dado? X estaría dado por eso, esto. Y estaría dado por esto. Me refiero al vector normal. Estas son componentes del vector normal. Aquí me faltó ponerle de X de Y. ¿Quién sabe cómo sea la función phi? Esto puede ser positivo o negativo, positivo o negativo. Pero aquí fíjense ustedes que la componente Z del vector normal es 1. O sea, el vector dn. El vector de n va a tener menos parcial de phi 2 respecto de x de y, coma menos parcial de phi 2 respecto de y. X de Y, coma 1 por DX de Y. Ahorita dice explícito este 1 para indicar que las componentes del vector normal, ¿cómo son? Esta parcial y 1. Es decir, que el vector de N apunta para arriba. Podrá apuntar en distintas direcciones en X y Y, pero la dirección Z apunta hacia arriba. Es decir, que esta normal es exterior. Ahora, ¿qué sucede con esta otra parametrización? Pues algo bien semejante. ¿Cómo sería el vector normal para esta parametrización? Aquí el vector normal sería menos parcial de phi 1 respecto de x, menos parcial de phi 1 respecto de y, coma, y aquí como que quedaría 1, y todo esto por dx de y. Entonces aquí la tercera componente me queda 1. Pero esta es la tapa inferior. Entonces este vector dn sería la normal interior.
Entonces, estas dos superficies, la definida por S1 y S2, esta y esta tienen orientaciones distintas. Esta está orientada hacia afuera y esta está orientada hacia adentro. Entonces, cuando tenga yo la diferencia de integrales, esta que está aquí, esta diferencia de integrales va a ser igual a la integral sobre S2, 3, punto de n, aquí ya está como integral de superficie, más la integral sobre S1 de F3, punto de n. ¿Por qué el cambio de signo? Porque le estoy cambiando la orientación. Yo quiero orientar aquí hacia el exterior. Aquí oriento también hacia el exterior. Entonces, esta integral que está con signo menos aquí, se vuelve una integral con signo más aquí. Ahora, en la región de tipo 1 que estoy considerando, vamos a recordar el dibujito que tenemos aquí. Dijimos, ¿cómo es el vector normal aquí? Apunta para arriba. ¿Cómo es el vector normal aquí? Apunta para abajo. ¿Y qué pasa con la integral a lo largo de esta superficie? La superficie que es vertical. O sea, dijimos, esto era como un cilindro que se levanta sobre esta curva y entonces aquí hay una superficie que delimita el conjunto omega, que no es ni una gráfica aquí, ni una gráfica aquí, sino que son como líneas verticales. Ahora, ¿cómo sería el vector normal a esta superficie? Ese vector normal va a ser un vector normal cuya tercera componente es cero. Si aquí nosotros ponemos un vector normal, este va a ser de esta forma, n1, n2, 0. ¿Por qué? Porque esta superficie es vertical. Entonces, el vector ortogonal a esa superficie siempre va a tener tercera componente igual a 0. Entonces, a estas integrales les puedo yo sumar 0. Ahora, ¿quién sería ese 0? Sería la integral sobre la superficie lateral. Le voy a poner así, SL. ¿De quién? 0, 0, F3, punto de n. Ahora, ¿cómo dijimos que era el vector normal a esta superficie? Dijimos que tenía componentes. Escribí aquí, 0, 0, F3. Y tenía componentes de N1, de N2, 0. Entonces, el producto escalar de estos dos, ¿cuánto me voy a dar? 0, 0, 0. Entonces, esta integral de superficie me da 0. Entonces, yo le puedo sumar aquí esa integral de superficie, SL de F3. Bueno, aquí hay un error de notación. Déjenme arreglarlo. Es importante porque si no se ve medio raro, ¿no? Dice, ¿dónde está el error de notación? Aquí hay un producto escalar. Aquí hay un vector y aquí no hay vector. Me faltan las componentes X y Y. Entonces debo corregir eso. Eso sería 0, 0, F3, punto n, más la integral sobre S1, 0, 0, F3, punto n, más la integral sobre SL de 0, 0, F3, punto n. Entonces, esta tercera es 0 y estas dos son distintas de cero.
Entonces, ahora fíjense qué estoy haciendo. Integro sobre la tapa de arriba, sobre la tapa de abajo y sobre la superficie lateral. Es decir, todo esto es la integral sobre la superficie que es la frontera de omega. O sea, esta superficie es cerrada, tapa de arriba, tapa de abajo, lateral. Entonces, esto va a ser igual a la integral sobre S. Escribo quién es S. ¿De quién? De 0, 0, F3, punto, dN. Es una superficie suave por trozos. Y entonces tengo que escribir que S es igual a S1 más S2 más SL. ¿Cómo calculamos la integral de superficie de una superficie que está compuesta de varios cachos? Se calcula sobre uno, sobre otro, se suma. Y entonces finalmente aquí llegué. Mi punto de partida, fíjense cuál fue. La integral triple de la parcial de F3 respecto de Z, integrado de Z, X y Y, respecto de Z, X y Y. Entonces, ¿todo eso a qué fue igual? La integral sobre el conjunto omega de la parcial de F3 respecto de Z, de X, de Y, fue igual a la integral de superficie sobre la superficie S, ¿de quién? 0, 0, F3, de X, de Y. Y ya está. ¿Qué podemos hacer con las otras dos componentes? Pues lo mismo, lo único que habría que hacer es utilizar las otras variables. Aquí tendríamos parcial de F2 respecto de Y, aquí tendríamos de Y, de Z, de X, aquí tendríamos 0, F2, 0, de Z, de X, la otra integral tendríamos aquí parcial de F1 respecto de X, aquí tendríamos F1, 0, 0, de Z, perdón, de Y, de Z, y me quedan las tres integrales, y entonces, como pues no añade básicamente nada escribir las otras demostraciones, le ponemos análogamente tendría que la integral de la parcial de F2 respecto de Y, de Z, de X es igual a la integral de superficie S de 0 F2, 0, X, de Z de X, no es el orden, aquí es muy importante con la ambientación, de Z de X, y la, bueno, aquí me falta ponerle sobre omega, S, ahora es la misma superficie, o sea, S finalmente resulta ser la frontera de omega. Aquí ese es otra parametrización, pero es la misma superficie porque el conjunto es de tipo 4. Entonces tendría también que la integral sobre omega de la parcial de F1 respecto de X, de Y, de Z, va a ser igual a la integral sobre S de F1, 0, 0, de Y de Z. Sumamos las tres y entonces la integral sobre omega de la parcial de F1 respecto de X más la parcial de F2 respecto de Y más la parcial de F3 respecto de Z de X de Y de Z es igual a la integral sobre S, que es la frontera de omega, de F1
F2, F3, punto, y ya está. Con eso probaríamos el teorema de la divergencia. Y lo que sigue es ver qué consecuencias tiene este teorema. Ejemplos, por ejemplo, va a tener un montón de consecuencias en la física porque nos permite escribir leyes, que son leyes bien importantes, que tienen que ver, por ejemplo, con el electromagnetismo, con la mecánica de fluidos. En fin, vamos a ver distintos ejemplos de cómo se aplica el teorema de la divergencia para enunciar una ley física. Pero pues eso ya lo vemos después. Yo creo que ahorita ya no nos da tiempo de ver ni siquiera un ejemplo. Son 10 para las 11. Vamos a dejarle aquí. Y entonces el lunes con Ken ven algunas de estas aplicaciones. Y seguimos el martes conmigo. Bueno, pues entonces le dejamos aquí. Y nos vemos el martes. Sí, profe, muchas gracias. Nos vemos el martes. Nos vemos, que estén bien. Bye, gracias. Hasta luego.
Sí, sí. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no. Así es, para empujarte el brazo. Sí. Hola, hazme caso, güey. Dice. Hazme cariñito.